La preparación de una persona para el matrimonio empieza desde que nace, viendo cómo recibe amor, cómo se relacionan sus padres, cómo se relaciona la familia y cómo ellos van aprendiendo desde muy pequeños, desde niños, a ser esposo y padre o esposa y madre. Entonces es importante que esa preparación se viva desde antes y que entendiendo que hay situaciones difíciles, que hay heridas que se reciben durante la vida y que se llega al matrimonio como a que atraer lo que yo he vivido, lo que yo soy, también es muy importante que se generen espacios en los cuales se sanen esas relaciones. O sea, que cada uno de los que está pensando en casarse mire a ver, bueno, ¿cómo es mi historia? ¿Qué tengo yo dentro de mí que puede causar dificultades en mi matrimonio? Y se haga lo que se llama una sanidad interior, o sea, revisar a ver qué hay en mí, hacer un proceso de reconciliación con la historia para que así tengamos mejores elementos cuando lleguemos a encontrar la persona con la que voy a convivir y yo darle lo mejor de mí y que ella también me dé lo mejor de ella.